buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendiente de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde esta finca llamada La Esperanza, ubicada en el municipio de Fredonia, en el departamento de Antioquia. Este predio tiene una extensión de 7 cuadras y lo mejor es que practican diferentes actividades agropecuarias. Por ejemplo, tienen 28 mil árboles de café, de estos sacan sus productos, por ejemplo, hacen cafés especializados para la venta y aunque no están exportando, sí llegan personas de otros países a probar este producto. Las correctas labores durante la cosecha y la poscosecha inciden directamente en la calidad y el sabor de la hoja para realizar depuros. En el siguiente informe les entregamos algunos parámetros. Además nos trasladamos a una finca que está trabajando con la raza bovina Gir para doble propósito y les vamos a entregar cada uno de los detalles que se deben de tener presentes en este tema. El veterinario Nelson Blanco es el encargado de hablarnos de esta área. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Desde hace más de 200 años, el tabaco es el cultivo insignia del municipio de Piedecuesta en el departamento de Santander. Por eso, cuando de aprender sobre las labores de esta actividad agrícola en Colombia se trata, este es el lugar indicado. Hasta allá llegamos para conocer a don Aníbal Cadena, presidente de la Asociación de Cultivadores de Tabaco del municipio. Él nos cuenta que la primera cosecha de las plantas de tabaco llega 3 meses después de ser sembradas. La recolección debe hacerse semanalmente y si los agricultores dejan de recoger las hojas que va produciendo la planta por más de 10 días, estas se marchitan y dejan de ser funcionales para el enrollado del tabaco. Ella puede llegar sanita al caney, pero cuando se va a hacer el sistema dializado, entonces ese pedazo de hoja que ya se ha madurado, ya ha dado ya empezando a secar en la misma planta, entonces cuando se alisa, entonces se va, esa hoja ya no, esa media hoja ya no sirve. Entonces como tal eso ya no sale para capa y no sale para capote. Entonces para evitarnos ese problema tenemos que hacer recolección de cada 7 días, si se puede cada 5 días. No hacer una recolección de cada 10 días y recoger 6, 7 hojas, hacerla de cada 7 días y no recoge sino 3, 4 hojitas. Para entender un poco más de lo que nos habla nuestro entrevistado, cada planta de tabaco arroja 3 tamaños de hojas diferentes. Esta pequeña, que es para picadura, es decir, el relleno. La segunda, que es de tamaño mediano, que sirve para capote, es decir, el primer enrollado. Y esta última, que es la más grande, que es la capa, es decir, el enrollado final. Hay plantas que se le pueden hacer 5, 7 recolecciones por cosecha, porque depende también el cuidado de uno como agricultor, depende la clase de semilla, depende el caso de tiempo también, porque hay matas que crecen, dan 38, 40 hojas, hay matas que dan hasta 50, depende la semilla. Entonces, como hay otras matas que no dan sino para 20 hojas, 18 hojas, entonces de ahí es el tema de que entonces varía la recolección. La recolecta debe hacerse hoja por hoja. Se empieza con las de abajo, luego se prosigue con las del medio y se finaliza con las hojas de arriba, las de la corona. Después de recolectadas, se llevan al caney, una estructura como esta, para iniciar con la fase de secado. Allí son colgadas procurando que queden lo suficientemente separadas entre ellas y ubicadas parte frontal y posterior. Con esta medida se logra evitar su pudrición. Mantener el tapado de los caneyes, tratar de llegar a tenerlos con polisombra, porque es que de todas maneras los tiempos son muy variables y que en un tiempo de invierno entonces entra la nieblina, la humedad y entonces pudre el tabaco y entonces hay una pérdida para nosotros como cultivadores, porque por más grande que esté el tabaco, por más esto bonito que esté, entonces ya no sale de calidad porque se ablanda el paño. Y entonces ya los señores que compran para capas dicen, no, esta capa está blandita, no me sirve, me tengo que echarla para capote. La primera recolección dura entre 22 y 25 días en secado. La segunda suele venir con hojas de lámina y vena más gruesa, por lo que demora 27 días o en ocasiones el mes completo para secarse. Después de haber culminado esta fase, se prosigue a hacer la clasificación de las hojas. Ya después que esté seco, entonces ya viene vienen las señoras a alisarlo como tal, que tiene que extenderlo bien así la hoja y escoger la hoja que esté sanita para capa, la que está medio semirrota para capote y la que esté pequeñita, la que esté ya que deteriorada. Entonces esto ya lo que es picadura, que esa ya no se alisa, esa se manilla y se lleva así, pero como tal lo que se alisa es las capas y capotes.
El calor durante la fase de secado promueve una decoloración más rápida de las hojas. Aquellas que durante este proceso cuenten con una degradación parcial de su clorofila, es decir, que presenten partes marrones y otras aún verdes, no serán aptas para comercializar. Estado del tiempo. Zona centro, Pulí-Cundinamarca, parcialmente nublado. Temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 26 grados. Zona occidente, Novita-Chocó, lluvias. Temperatura mínima 24 grados, temperatura máxima 30 grados. Zona norte, Tierra Alta-Córdoba, lluvias. Temperatura mínima 24 grados, temperatura máxima 32 grados. Zona sur, Tarayra-Vaupés, lluvias sectorizadas. Temperatura mínima 23 grados, temperatura máxima 30 grados. Estado del tiempo. Bajo la premisa de que hubo vino que sirve para la pista rinde en la producción o viceversa, en la finca Villa Carmen, ubicada en el municipio de Mahates, Bolívar, se enfocan en el manejo de la raza bovina Gir con fines de doble propósito. No solo para maximizar la producción, sino para asegurarse que en su hato se tienen únicamente los animales de calidad superior. Por esta razón, el médico veterinario Nelson Blanco nos cuenta sobre los aspectos que evalúan de estos ejemplares. Si el animal es hembra, que sea un animal femenino con sus fortalezas en cuanto al sexo. Y si es masculino, pues que tenga su rasgo masculino, ¿no? Su característica de la raza, su fortaleza y firmeza en definido sus aplomos, pues digamos, arco de costilla, orejas, características raciales, para irnos a pista o manejar las líneas para tener la explotación de nosotros definida para cualquier tipo de eventualidad, sea competitivo o sea en producción. El aspecto más esencial para nuestro entrevistado es tener en su hato animales que presenten altos índices de productividad. Por esta razón, las características de la raza Gir son que sean profundos y amplios, con el dorso recto, aplomos definidos para que también puedan ser llevados a las grandes competencias, además de que tengan la proyección de la ubre en el caso de las hembras para que le garantice al productor un alto rendimiento en la producción de leche. Que es un animal con todas las definiciones de la raza Gir. Digamos, orejas, cabeza convexa, los colores definidos de Gir, rasgos de Gir, que no tenga nada de pigmentación por ningún lado. Esas son las que nos fundamentan a nosotros y el desarrollo que van dando ellos mismos. Entre mayor producción de leche que tenga la vaca, el metabolismo será más eficiente, generando una adecuada circulación y capacidad de almacenamiento de los nutrientes en el animal, que permite que el ganadero tenga mayor aprovechamiento de esa característica genética llamada amplitud para aumentar los ejemplares en su hato y para llevar a la pista de juzgamiento, debido a que cumplen con los requisitos estipulados para la participación. Longitud la da el dorso. Y lo que es el largo, pues lo da el dorso. Y la amplitud la da así el arco que haga las costillas. Más que todo va con el dorso, que es un dorso recto, que es el que va a mantener el peso del tórax y el peso de la ubre, obviamente con las caderas, ¿no? Que el animal tampoco puede ser caído de cadera porque representa problemas en la ubre. Porque la cadera internamente se ha demostrado que es la que sostiene los ligamentos que sostienen la glándula mamaria. Los problemas relevantes que impiden que el ejemplar pueda participar en la pista son vacas con aplomos indefinidos que se tropiezan y caen, y machos con cuernos que están muy pegados a la cabeza que generan roces con las orejas produciendo enfermedades infecciosas. Tratamos de mejorarles todas las condiciones negativas a la raza. Si hay que meter una línea para mejorar aplomo, la metemos. Si hay que mejorar una línea para mejorar leche, lo hacemos. Si hay que meter una línea para mejorar cabeza o caracterizaciones raciales, pues lo hacemos. Porque hay muchas ganaderías que mejoran la producción de leche, pero no tienen buena caracterización racial.
Un aporte que hace el médico veterinario Nelson Blanco es que antes de llevar a la pista a un ejemplar, es fundamental que se enfoque primero en el rendimiento de todo el establo, puesto que un ganado con alto potencial en producción y reproducción, será sencillo elegir quién se presentará en la pista, ya que todos los ejemplares cumplen con los requisitos. Posteriormente, la presentación y organización definida en la competencia le permite destacar las bondades del animal. Y yo me despido en compañía de esta perrita llamada Chula, tiene 8 meses y es de esta finca llamada La Esperanza del municipio de Fredonia. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con la finca de hoy. Hasta pronto.